My name is Kike Rodríguez. In today's video, I'm going to talk about Christmas in the Park. Estamos en un parque aquí dentro de lo que es el centro de la ciudad, San José, California. Estamos aquí rodeados de muchos adornos navideños, todo lo que es la tradición estadounidense. Entonces estamos en algo que se conoce como Christmas in the Park o Navidad en el Parque. Lo que tenemos aquí está detrás de mí es una casita de jengibre. Es a, lo que se conoce en inglés como a gingerbread house. La casita de jengibre es simplemente una decoración del espíritu navideño. Acompáñenme para ver la reseña. Vamos a ver, por acá tenemos lo que es the gingerbread house. The gingerbread house has been a part of the holiday display since 1980. It has had many upgrades over the years. It was designed and built by exhibit designer builder Joe Cardinale. Esto es lo que se conoce en inglés como a gingerbread house, una casita de jengibre. Es simplemente parte de la decoración navideña, de lo que es muy común ver en estas fechas. Es parte de lo que son los lo que son the ornaments. Estamos aquí frente a lo que es the Bear's Log Cabin. Es la cabaña de troncos de los osos. Esta escena es muy decorativa, muy significativa de la Navidad norteamericana. Tenemos lo que es la reseña por acá de este lado. Acompáñenme. Tenemos lo que es Bear's Log Cabin. Es la cabaña de troncos de los osos. This was designed by exhibit designer builder Tom Trafton and built by the City of San Jose Display Shop in 1987. The jumping fish and relaxing bears make this display a major crowd. The bear is fishing, and what we have here is a jumping fish right there and the relaxing bears. Están los osos relajándose y esto hace una... Pues es muy atractivo para los turistas. Básicamente. Ahora estamos frente a muchos árboles navideños. Voy a presentar lo que es the Christmas tree and the ornaments. Árbol navideño es Christmas tree. Y tenemos aquí lots of Christmas trees. Muchos árboles navideños. También tenemos lo que es the ornaments, los ornamentos. It is usual to put at the top of the tree. Es muy usual poner a la cima del árbol, en la punta del árbol, to put an angel or to put a star. Después tenemos lo que son lights, las luces, o pueden ser spheres, esferas, y los arbolitos, los pequeños detalles, son simplemente ornaments. Este es el final del video, gracias por acompañarme, no me resta más que decirles que por favor, si les ha gustado el video, le den un like, se suscriban al canal y me dejen un comentario aquí debajo. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.